Hola, muy buenas y bienvenidos nuevamente a Materia Biz. Estaba sacando cuentas hace un momento con mi invitado que hicimos en estos años de historia de Materia Biz Televisión programas sobre pintura, programas sobre teatro, programas sobre cine, siempre desde la perspectiva del negocio, pero nunca hicimos un programa sobre el negocio de la música. Y entonces se nos ocurrió invitar a alguien que lleva más de 40 años en esta actividad. Hoy está con nosotros César Banana Pueyrredón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bien, César? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué decís? Muy bien, un gusto tenerte aquí. Y bueno, vamos a ver si con vos podemos entender un poco de qué se trata, de qué se trataba cuando vos empezaste y cómo evolucionó hasta los días de hoy, en donde la cuestión de bajar música, internet, la tecnología irrumpe muy fuerte y modifica esa estructura de negocio que viene siendo así es. Sí. Hace tantos años, ¿no? ¿Cómo era cuando empezaste? Y el negocio era la venta del disco, que hoy nada que ver. Había discográficas fuertes en Argentina y se vendían discos, 100.000, 120.000, un millón de discos, era un disco de oro. Hoy creo que el disco de oro son 30.000, ¿viste? O menos tal vez. Entonces las compañías tenían todo un departamento artístico que se sentaban, los productores artísticos se sentaban con los intérpretes y planeaban qué iban a hacer, cómo presentar el disco, qué temas iban a hacer. Y bueno, nosotros fuimos el producto de algo que en ese momento fue algo nuevo, que era un productor que no formaba parte de la compañía, que era independiente, pero que tenía un programa de radio muy fuerte. Entonces era un tipo muy importante en cuanto al poder de comunicación, de difusión de una obra, que era Ricardo Kleiman. Ricardo Kleiman, el que tenía Modarte en la Noche, en ese programa, estoy hablando de esa época del 69, 70, radio, era fuertísimo. Y Radio El Mundo, una de esas, pero un programa que era como a la noche, era obligado todas las medianoches escuchar Modarte en la Noche. Y él era el dueño de ese programa, el productor de ese programa. Entonces, a los artistas que ahí difundía, él también les conseguía contratos. Claro. Discográfico. Era como el sponsor de, sí, de los que participaban ahí. Sí, ¿y era un programa de qué tipo? ¿Periodístico? No, de música. Ah, era musical. Música. Él traía las últimas, todo lo último de Estados Unidos, todo música, todo música, y se escuchaba muchísimo. ¿Y cómo aparecés vos ahí, en su grupo? Porque un manager que trabajaba con él, amigo del baterista, conocido del baterista que tocaba conmigo en Banana, estoy hablando del grupo Banana, y nos vino a ver, consiguió que él se interesara y viniera a ver un ensayo. Él era el productor en ese momento de Sabú, que era un cantante melódico, que vos, obviamente no, ni te vas a acordar. Me suena, ¿eh? Pero sí. Después fue de Sandra, fue de grupos de rock que había en ese momento, como creo que La Joven Guardia, Almendra también. Había un montón de grupos argentinos ahí, nacionales. Y él, la verdad que fue el que nos puso el nombre Banana. Así que además tuvo eso, que dijo, ustedes van a grabar en castellano y tienen que ponerse un nombre en español. Y nosotros, el grupo se llamaba Fever, porque como todos los grupos de esa época, nombre en inglés, tocábamos covers en inglés. Claro. Y empezábamos a componer en castellano. Y entonces a él le gustó el tema que le propusimos, que era Facundo ha llegado al mundo, una canción que yo le había compuesto a un sobrino, a mi ahijado. Te estoy hablando, yo tenía 17 años. Y estaba en el último año de bachillerato, todavía no había terminado el colegio. Así que tuve la oportunidad de grabar mi primer disco, un simple. Sí, lado sí. A, lado B. Vinilo simple. Y se escuchó por todo el país. Facundo Llegó al Mundo fue un hit total y nos dio la oportunidad de hacer giras por todo el país. Vos empezaste antes todavía, vos empezaste a los 14. Sí, a los 14 años. Estaba tocando con alguna banda de amigos y con mi hermano y con mi primo y, ahora, ¿no y era ya tan, cobrábamos algo de plata? No era tan común en aquella época dedicarse a la música como algo para vivir. Claro, era más. Era la cosa divertida de los grupos de colegio. Claro. Y después por ahí tal vez alguno que, viste, cuando yo terminé el colegio y había sido un buen alumno. Y entonces le dije a mis viejos, la verdad que me gustaría seguir estudiando música. Entonces el viejo me dijo, claro, yo te contaba que era publicitario. Claro. Entonces el viejo entendía perfecto que yo era el último de 8 hermanos.
Soy el último de 8 hermanos. Y mi viejo vio que yo, viste, la mente que tenía mucha, mucha decisión de meterme en el tema. Y dijo, bueno, métase, porque me trata de usted, ¿no? Tiene que estudiar algo en serio, dedicarse en serio, estudiar. Entonces me metí en la UCA, estudié composición en la UCA. Uh-huh. Y bueno, y ahí empecé. Ahí empecé, tuve el instrumento, inmediatamente. El apoyo de él para... Yo tocaba piano desde los 10. Y habían comprado un piano para mi hermano mayor, para que aprendiera a tocar el piano, y yo de oído me metía en las clases, y la profesora, alguien vio que yo tenía inquietudes, y la profesora de piano se quedó también para darme clases a mí, y ahí empecé, a los 10 años. Claro. Bueno, venís entonces de una familia en donde tu viejo ya estaba metido en un ambiente que favoreció fue, eso. Claro, una agencia de publicidad muy importante, fue fundador de Canal 13, yo te contaba recién. Un tipo muy ligado a los medios. Claro. O sea que él entendió cuando mi vieja se preocupaba, estaba medio inquieta porque yo a las 3 de la mañana estaba cantando en una casa de Palermo que tenía con el piano arriba y cantando y componiendo canciones para las compañeras de banco. Claro. Mi viejo le decía, bueno, pero es así, Elenita, le decía, es claro, él decía, él pensaba, el eslogan de una campaña puede salir también a las 3 de la mañana, claro, como producto de un brainstorming o de estar muy metido. La cosa creativa no tiene horarios, ¿viste? César, y llegó a verte triunfar, sí, digamos. Sí, claro, sí. ¿Sí? No. Ya de solista, yo muchas veces los invité, ellos eran grandes. Los dos murieron grandes, o sea, mayores. Ah, o sea, okay, que vieron lo mejor de mi carrera y felices. Qué felices, bueno, de que habían apostado a que su hijo iba a tener éxito, y por suerte se lo pude demostrar. Bueno. Decías recién que todo eso nacía y venía una compañía y como que la compañía se transformaba en tu representante. Claro, la compañía se dedicaba a hacer el disco y nosotros aparte teníamos una agencia que nos representaba y que vendía los shows y armaba las giras. Pero era realmente la venta del disco era lo que hacía fuerte. Y las compañías en general fueron las 4 o 5 multinacionales que existen, que tenían sus filiales en cada uno de los países. Sí, exactamente. ¿Vos siempre estuviste con la misma o fuiste? No, fuimos cambiando. Empezamos con una que era Music Hall, que era fuerte acá en Argentina. Había estado, después con el tiempo estuvo Miguel Mateos, Sass, estuvo León Gieco en su primera época en Music Hall, que no era de las grandes como CBS, que Sony, CBS después fue Sony, RCA Víctor, la AM y Odeón. Y nosotros a los 2 años, digamos, cortamos el contrato que teníamos con Music Hall y con Clayman y nos fuimos a la EMI. Y en la EMI fue también otro desarrollo muy importante porque ahí sacamos los temas lentos, como Conociéndote, Toda una noche contigo, las baladas fuertes del Grupo Banana. Fueron a través de la EMI y la EMI. ¿Por qué se producen esos cambios? ¿Por qué te pasas de una compañía a otra? ¿Y por qué se siguen produciendo hoy cuando se producen esos cambios? Bueno, porque esos primeros contratos que uno los lee, ¿viste? Estás más, ¿viste? Muy. Dame lo que sea que. Sí, que me viene grabar bien. Un disco y ser famoso, claro, y que se escuche. Por... Entonces hay muchas cláusulas que uno no ves la letra chiquitita. Y la verdad que era un contrato que nos dejaba muy poca ganancia nosotros. Y se lo planteábamos a Ricardo. Y Ricardo decía, bueno, pero ya está filmado así, tienen que aguantar. La verdad que no obteníamos el rédito que nosotros pensábamos que debería, que nos merecíamos. Pero hay una falta de visión ahí, ¿no? Porque después vos te vas a otra de estas compañías, explota y aquellas se quedan sin ese... El resultado de haberte descubierto de alguna forma. Sí. Bueno, pero eso pasa todo el tiempo. Eso es muy común. Es más, nosotros, cuando yo fui solista y me hice un sello independiente, cuando yo tenía mucho éxito y mucha difusión en las radios, la EMI, que tenía aquel repertorio de las primeras cosas que yo grabé con Banana, sacaba los discos. Claro, aprovechaba. Se pegaba a vos. Se pegaba al éxito que yo por ahí tenía como solista y sacaba las grabaciones. Porque las grabaciones que uno hace en una compañía quedan ahí para siempre. O sea, uno se queda con el derecho de autor. Claro. O sea, se sigue vendiendo y se siguen difundiendo y uno gana Posada ahí. Como una editorial de libros, me imagino, con el porcentaje correspondiente. Ahora, mencionaste ahí al pasar cuando fui productor de mi propia compañía. O sea que tuviste tu propia compañía. Claro, tuve mi propia compañía. ¿Me contás eso en un minuto? Sí. Vamos a un corte, volvemos y me contás tu propia compañía. Vamos a un corte.
Ser dueño de tu propio negocio es pensar en grande. Por eso te presentamos Galicia Negocios y Pymes, una propuesta que entiende tus necesidades y te brinda soluciones concretas con el mejor asesoramiento. Llama al 0810-777-3777 o ingresa en bancogalicia.com/negocios y pymes. Galicia Negocios y Pymes. Buenos negocios. Vamos entonces, César, con esa última parte, tu experiencia como productor. Sí. ¿Cómo fue eso? Y bueno, cuando uno se va quedando sin el apoyo que cree que merece de la compañía, yo empiezo a grabar, es decir, no fue una cosa que inventé yo, es decir, la fuerza de las circunstancias te van llevando a que necesitas grabar, entonces tenés hago un arreglo con una distribuidora de discos, que es simplemente camiones que llevan discos a las disquerías, ¿no? Y los tipos, una red muy bien armada, que era en ese momento distribuidora Belgrano, y DBN, que es productora del programa de televisión también. Y bueno, yo hago mi producción artística, digamos, y pongo la plata o a veces ellos me la adelantan, pago el estudio, pago los músicos, y ellos son como mi sello. Es decir, mandan fabricar. ¿El costo industrial también lo absorbes vos? O sea, la fabricación de los discos, la grabación. No, ellos pagaban la fabricación y la distribución. Ah, ok. Y la publicidad media, ellos pagaban parte de.